¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Estamos nuevamente de regreso conversando con ustedes. Hoy les quiero hablar sobre la comunión con Dios. Así que comencemos. Hacía tiempo no decía eso. Primero que todo debemos saber por qué es importante. En primer lugar nos ayuda a saber que podemos comenzar el día con Él y que podemos entregarle todas nuestras cargas y nuestras preocupaciones. Es por eso que hoy te traigo 5 tips para no fracasar en tu comunión con Dios. En primer lugar y muy importante, sigue el ejemplo de Jesús. En Marcos capítulo 1, versículos 35 dice que Jesús se levantaba muy de mañana, aun cuando estaba muy oscuro, y se iba a un lugar solitario en el desierto para allí poder orar. Es por eso que el segundo punto habla de que no podemos comenzar nuestro culto, nuestra comunión personal con Dios, sin antes haber orado. Antes de abrir la Biblia, pide en oración, sabiduría y también la dirección de Dios para que te guíe al estudiar su palabra. En tercer lugar, y una de las cosas más difíciles, es crear el hábito. Sin duda, las primeras semanas son las más difíciles, pero no te rindas, tú puedes. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a fomentarlo? Algo muy importante es, si tu culto dura 30 minutos y necesitas 30 minutos para levantarte antes, para que puedas estar con todo el ánimo y todas las ganas, es necesario que te acuestes 30 minutos más temprano. Wow. En cuarto lugar, busca una motivación personal. Haz un culto que llame tu atención. Y para esto, algo muy importante puede ser crear compromiso y también metas que ir superando día o semana tras semana. Un secreto, prémiate o date recompensas cada vez que vayas completando tus metas. Es tiempo del bonus track. Bonus track. Bonus track. Bonus track. ¿Qué pasa si alguien dice, es que no sé cómo hacerlo? ¿Dónde puedo encontrar información para poder hacer mi culto? ¿Qué es lo que debo leer cada mañana? ¿Qué debo hacer para que mi culto sea bueno y digno? Bueno, querido amigo, hoy te traigo las respuestas. Cosas que puedes incluir en tu culto personal. El estudio de la lección, reavivados por su palabra. El espíritu de profecía, libros de Ellen White. Matutinas. O también algún podcast que te llame la atención. También te puedo recomendar tener una libreta donde vayas anotando los textos que más te llamaron la atención, una pequeña reflexión al respecto de lo que leíste. También no olvides poner día, hora, la cantidad de días seguidos que llevas haciendo tu culto y también alguna cita del espíritu de profecía. Además de esto, puedes googlear 40 madrugadas y te va a aparecer estudios que vas a poder leer y continuar todos los días y así hacer tu culto personal. Te recomiendo que cada una de estas cosas te las plantees como un desafío. Y algo que ayuda mucho, aunque no lo creas, es compartirlo en tus redes sociales. Eso ayuda a crear compromiso. Y el último consejo, el número 5, por supuesto, es que no te rindas. El hacer tu culto personal trae muchos beneficios para tu vida. Serás más ordenado. Regulará tus horas de sueño. Comenzarás tus días con mucho más ánimo. E irás completando un sentido de realización. Eso de sentirse bien con uno mismo, con lo que hace. Muy bien, queridos amigos, esos han sido los tips que te he traído para que no fracases en tu culto personal. Espero puedas comenzar si es que aún no lo has hecho y si aún te falta motivación, ojalá este video te pueda haber ayudado. Que Dios te bendiga mucho y nos seguiremos viendo pronto. ¡Adiós! Hace tiempo no grababa. Que se siente bien.